5300, Roger. Las unidades estarán alerta hasta que lleguen las tropas. Cambio. Objetivo confirmado. Lleven el sistema de control de restricción hasta el nivel 3. Entra, por favor. Quizás te gustaría tomar otro trago. Esa me hace querer caer de rodillas, acariciar tus piernas y demostrar cuánto admiro una belleza como la tuya. Pero esos juegos se reservan a caballeros más jóvenes. Sin embargo, me siento afortunado de haberte conocido en la fiesta. Sé que tú eres el tipo de persona que apreciará de verdad mis nuevos y extraños apetitos. La oscuridad me parece más liberadora. Tu belleza enciende la noche. Tu olor es delicioso. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo aquí? Situación controlada. Mantengan desbloqueada la restricción de poder hasta que se silencie el objetivo. ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Quién se cree que es? Organización Helsing. ¿A qué se refiere? Oh. Oh, no, por favor, espere. Fuera del camino, humano, a menos que te conviertas en un miserable demonio come cadáveres. Lanzamiento limitado completado. El 12 de junio, este sacerdote fue asignado a una pequeña iglesia en la aldea de Cheddar. Un mes más tarde, se inició la primera oleada de reportes de personas desaparecidas. La policía local realizó la investigación. Anteayer se enviaron unos oficiales a la iglesia para aprender al sospechoso. Se reportó que todos habían muerto. Fue entonces cuando las autoridades de Londres ordenaron a la D-11 entrar en acción. Ayer la División Especial 11 envió una unidad de sus tropas élite. Sufrimos 50% de bajas, lo que es peor, parece que nuestros hombres fueron asesinados por los oficiales que se reportaron fallecidos el día anterior. Ya no son humanos. ¿Qué? A estas personas se les sacó la sangre para alimentar al vampiro. Se convirtieron en espíritus caníbales. Usted debería saberlo. Bueno, no sabía que ya no eran humanos. Teniente, no es mi responsabilidad ni mi intención extenderme en sus errores. ¿Qué quiere decir? Usted es teniente de las autoridades policiales de Londres.
Eso llevaría a suponer que posee el conocimiento suficiente para manejar certeramente la situación en Cheddar y que conocería la respuesta correcta ante estas situaciones. Pero de algún modo olvidó que solo hay una manera de resolver estos problemas. Imagino que estaba totalmente preparado para este tipo de consecuencias. Pero no fue así. No olvide que el protocolo apropiado es llamar a la organización Helsing. Está oscureciendo. Sir Integra Helsing. Mi organización ya envió asistencia a la aldea de Cheddar. ¿Cuántos agentes? Uno. ¿Solo uno? ¡Qué noche tan perfecta! El tipo de noche en la que me provoca beber de una mordida. De no hablar, Jack. Pronto llegarán los refuerzos. No estaba lista para esto. Yo simplemente no puedo. Es demasiado. Estoy intentando ser fuerte. No quiero tener el sobrenombre de gatita por el resto de mi vida. Lo lamento. Juré que nunca lloraría en la escena de un crimen, Jack. ¡No me hagas hacer esto, Jack! ¡Lo siento! ¿Están bien? No pueden estar bien porque están muertos. Andy, Eugene... Oigan, ¿no me reconocen? Oigan, chicos, soy yo, la gatita. Les estoy haciendo saber que voy en camino a la aldea Cheddar. No se preocupen, el cazador que envié está perfectamente preparado para este tipo de situación. Dejen todo en nuestras manos. Es el tipo de situación que yo esperaba cuando firmé con la D11. Un monstruo. No es humano. Hermosa noche, ¿no es así, mujer policía? Es especialmente hermosa, por supuesto, si eres un chupasangre. No eres humano. ¿Por qué? ¿Habrías acertado el disparo si lo fuera?
¿Qué diablos estoy haciendo? No conozco por acá ningún lugar seguro a donde ir. La iglesia siempre ha ofrecido un santuario para aquellos que están desesperados. Buenas noches, padre. Buenas noches para ti, jovencita, tan fresca, tan llena de vida, asustada por las criaturas del mal que merodean por la noche. Pobrecita. ¿De verdad es usted sacerdote? Simplemente soy un guía para los débiles de corazón. Bueno, estoy en una misión y se supone que lidiaríamos con un sacerdote que... Pero usted no es como el resto de ellos. Estás hablando de los demonios que viste afuera. ¿Demonios? Son los muertos vivientes esclavos del vampiro. Cuando el vampiro bebe la sangre de un humano, el cadáver se moverá bajo el control del vampiro. ¿Vampiro? Por supuesto. Los vampiros no pueden convertir en uno de ellos a todos los humanos que chupan. Por ejemplo... ¡Déjeme ir! Convertirte en un demonio sería un desperdicio. La sangre que corre por tus venas es más cálida y más dulce de lo que puedes imaginar. Déjeme ir o, de lo contrario, dispararé y le volaré los sesos. Y entonces todo el mundo lo sabrá. Sé que estás sintiendo dolor, pero te daré placer y durará para siempre. Ya tuve suficiente contigo, maldito inútil. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Arukard. Soy un servidor de la organización Helsing y trato con basura como tú. ¿Basura como yo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Te has vuelto loco! No, eres aún menos que basura. No eres más que... simplemente escoria. Y mira ese ridículo traje. Pareces un triste loco carnavalesco. Mírate usando ese hábito de sacerdote. ¿No te da vergüenza? Pensé que la escoria al menos sentía vergüenza. Creo que debes morir ahora. Capitán. Eres un idiota que cree esclavos para que hagan el trabajo sucio por ti. Un cobarde y un incompetente, incapaz de hacer las cosas por ti mismo. No mereces ni los fosos más profundos del infierno. ¡Mátelo! Parece que alguien habló demasiado. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Dispararme no va a tener ningún efecto. ¿Uno de los dos? Necesitarías más que armas contra mí. ¡Deprisa, mátenlo! Él no es humano. ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Ambos somos vampiros!
Actúas más como una cucaracha que como un vampiro. Si te dejaran a tus anchas, cubrirías el mundo de porquería. No soporto a los de tu calaña. No te respetas a ti mismo para ser un vampiro, gusano viviente. ¡Apenas sabes lo que eres! En lo que a mí respecta, tengo mis razones para servir a mi amo humano. Pero esa no es una historia para una basura como tú. Esto dispara balas explosivas de 13 milímetros. Una cruz de plata de la iglesia de Lanchester se fundió en la aleación de las balas. Prepárate para una eternidad en el infierno. Debes matar a la chica para llegar a mí. Y no podrás, juguete de los humanos. Razona, somos vampiros. Los humanos son menos que ganado para nosotros. Olvídalos y déjame escapar. Incluso podrás venir conmigo. Trabajaríamos juntos. ¿No entiendes? Podemos ser poderosos juntos. Dos vampiros fuertes. Chica policía. Sí. ¡Detente! ¿Me estás escuchando? Voy a disparar mi arma ahora y la bala atravesará tus pulmones antes de llegar a tu corazón de larva de vampiro. Yo, pero... ¡espera un minuto! Sé que no quieres morir esta noche. ¿Quieres venir conmigo? ¡No! ¡Ahora espera! No puedo obligarte a hacer esto. La decisión debe ser tomada por tu libre albedrío. Tú eliges. Sí. Recuerda que la decisión siempre fue tuya, chica policía. Es aquí donde se supone que cierras los ojos. Objetivo de la misión logrado. El vampiro objetivo ha sido silenciado. El lanzamiento de poder limitado se ha completado. Te llevó mucho tiempo silenciar solo a uno de tus objetivos. Haré que alguien se encargue de ella. No. Quiero que transfieras a la chica policía a la organización Helsing. No tomas decisiones. La chica policía decidió por sí misma. Es hora de irnos. Bueno. Fue una noche perfecta, ¿verdad? Every time I look at you.
En este episodio no hubo nenas, ni romance, ni sexo. Hoy en día, ¿quién dice nenas? ¿Y quién demonios es usted?